La manera de comer pan de yuca en Ibagué revolucionó, pues ahora las personas pueden degustar esta delicia de la gastronomía criolla con el relleno que se le antoje y lo ofrece Le Pan de Yuque. Le Pan de Yuque nace hace aproximadamente 10 años. Es un producto autóctono del sur del Tolima. Nosotros hicimos una transformación que fue rellenar el pan de yuca. En una oportunidad, nosotros en uno de nuestros emprendimientos teníamos un restaurante y bueno, estábamos compartiendo con mi esposo y yo me iba comiendo un pan de yuca. Y le dije yo a mi esposo, amor, ¿y qué tal si a este pan de yuca le metemos un poquito de esta carnita con esta salsita y esto? ¿Qué tal quedará? Entonces ahí empezamos a experimentar y resulta que de esa experimentación pues resultó el pan de yuca relleno lleno de pollo con champiñones, de costillas barbecue, el pan de yuca hawaiano, el pan de yuca vegetariano también, que es una imitación de pollo. Un nombre muy particular, como sus amasijos y por supuesto con una historia. En ese tiempo teníamos la goma de irnos para París, entonces qué rico ir a París y estábamos decorando pues el otro restaurante del que proviene esta invención y o este descubrimiento mejor. Y ay amor, vamos a París y no sé qué y cómo vamos a hacer y nosotros no hablamos nada de francés, no sé qué, y estábamos con el cuento del pan de yuca, entonces, y todo era en ese tiempo para nosotros París y París, y de ahí, no, pues, ¿cómo le vamos a poner a Le Pan de Yuca, al negocio de pan de yuca? No, pues, Le Pan de Yuca, porque ahora es la goma, y de ahí nació el nombre Le Pan de Yuca, y yo se lo comuniqué a mi esposo, y no, genial, ese nombre está súper re bueno, y a todo el que se lo comentamos le causaba mucha gracia, y Le Pan de Yuca se quedó. Y le cuento que eso ha generado como una jerga, la gente llega y dice, deme un pan de yuca con un... Con un avené, un almojabané con un cumicé y así. Entonces la gente empieza como a jugar un poco como con esas palabras. Una empresa familiar que siempre innova y no se queda solamente con pan de yucas, pues en sus vitrinas también exhiben otros amasijos apetecidos por los colombianos. Y lo más hermoso de esto, mi esposa, que es una artista egresada del Conservatorio del Tolima, de la Facultad de Bellas Artes, que es una maestra, una educadora, que ayer nos educa con el alimento, ha llevado este producto a otro nivel, a un nivel extraordinario, porque a veces hay personas que vienen desarrollando un comercio con pequeños productos y lo ven como algo transitorio, no como algo definitivo. Y el compromiso de nosotros y el deseo es que este producto regional trascienda, ¿cierto? No solamente la frontera de nuestro, o sea, de nuestro territorio, sino que también trascienda al exterior. Esa es la idea de que Le Pan de Yuca se convierta en una gran marca y sea reconocida a nivel mundial. Le Pan de Yuca, que es una marca de la región donde generamos la posibilidad de recopilar una serie de productos representativos de la región, como son los amasijos, el caso del pan de yuca, el caso de la almojábana, como la calabaena, el masato, el cubis, también tenemos bebidas de café. Llegar a Le Pan de Yuca es muy fácil, pues está por la carrera segunda a un costado de la Plaza de Bolívar de Ibagué. Nos consideramos unos excelentes representantes de nuestra región, orgullosamente tolimenses. Queríamos tener un lugar donde la gente pudiese llegar a disfrutar de productos tradicionales de nuestra región, de nuestro departamento, pero queríamos llevarlo a otro nivel, ¿cierto? Ese producto, una vitrina muy bien ubicado, estamos en el lugar histórico de Ibagué, que es la Plaza de Bolívar, en una casa antigua de más de 200 años. Esto es todo parte de lo que es el seminario, de lo que es la zona central de la Plaza de Bolívar, lo que es el marco de la Plaza Bolívar. Destacan sus espacios, murales con réplicas de obras de arte de grandes maestros y con la temática del pan de yuca. Pues yo soy músico, soy artista, ¿no? He sido educada en un régimen artístico, conozco pues de la historia de la música, mi esposo también es un hombre muy interesado en el arte, en la cultura, y nos ha gustado siempre tener un toque personal y de una intención jocosa, de una intención graciosa, que la gente se eduque, que la gente aprenda, pero que a la vez se divierta. Entonces tenemos la creación y para nosotros pues es la creación del pan de yuca. Este es de Miguel Ángel, está en la Capilla Sixtina, esta obra. Tenemos la Mona Lisa tocando saxofón barítono. Y yo toco saxofón y mi saxofón preferido de la cuerda de los saxofones es el barítono. Entonces la pusimos a tocar saxofón barítono. En el otro cuarto tenemos a Van Gogh con La Mujer de la Perla. Ellos están degustando un pan de yuca con un café. Mucha gente dice, ay, pero
pero pobrecito Van Gogh está aburrido porque ya no le deja pan de yucas, porque los pan de yucas están hacia el lado de ella. Entonces la gente divaga en sus ideas y nos encanta escucharlos, y lo que dice mi esposo, que el pan de yuque, que la venegue, ese es un sentido pues como gracioso. Entonces la gente viene y se reencuentra con un sabor ancestral, con un sabor en el que se comparte desde pequeños, se reencuentra con el arte, se reencuentra con un ambiente tranquilo, un ambiente para disfrutar, y eso hace del pan de yuque un compendio, una organización de cosas que lo hacen único y maravilloso. La invitación está hecha para que pruebe algo diferente, pan de yucas rellenos con sus sabores predilectos. Y por supuesto, nos sigan en nuestras redes sociales Voy por Colombia. Se suscriban al canal en YouTube Voy por Colombia para que conozca más lugares de gastronomía, turismo y emprendimiento que ofrece nuestro país. Obviamente invitados los ibaguereños, los tolimenses y los colombianos. De hecho, es un sitio visitado por muchos extranjeros, el nombre me causa curiosidad. Y de hecho ya la referencia, el producto ha tenido muy buena aceptación y la gente lo recomienda.